Estamos realmente súper felices de llegar a sus hogares en este nuevo espacio en la Televisión Nacional y nuestra idea principal es entretenerlas, llevarles contenido de valor, que aprendan muchas cosas en este espacio, porque esa es la idea que tenemos y estamos muy contentas de que en este primer programa nos hayan sintonizado. Hola Joa, ¿cómo estás? ¿Esta nota es para vos? Sí, es una nota para agradecerte, para reconocer tu esfuerzo y tu trabajo durante los últimos meses. Gracias por cada momento, por cada idea, por cada comentario, por dar la milla extra y ser no solo una compañera ejemplar. Hola amigas de Opa Hogar, ustedes probablemente van a decir, ¿por qué Joana está con estos trajes que no me están acostumbradas a verme? ¿Pero de qué campeona está? Sino también una mamá de primera, pues te hemos visto que, por cumplir a cabalidad con tus labores, hasta la pequeña Aura ha venido y muy juiciosa se ha quedado verte crecer y también el programa. Joa, nos duele que ya no nos acompañes en el viaje, pero entendemos que querer y respetar a nuestra gente consiste en apoyarles en cualquier decisión que tomen y sea para su crecimiento y desarrollo. Créenos, cuando te decimos que te tendremos presente en cuanto Opa Hogar siga en las casas y corazones de los costarricenses, pues este programa inició con 3 estrellas que el público conoce y quiere, y eso no se cambiará fácilmente. De todo corazón, Joa, te deseamos lo mejor en esta siguiente etapa. Sos luz y sabemos que cualquier cosa que decidas emprender será de beneficio y de bien. Brilla mucho y ten en tu corazón un pedacito de todos los que tuvieron la alegría de compartir pantalla y trabajo con vos. ¡Ay, una princesa! ¡Ay, mi colochita! Vean qué divino. Vean estos rizos, ¿te estás viendo en la tele? Mírate ahí, mírate ahí. ¡Ay! Ella quería hace rato venir, ¿verdad? Yo la había estado y le digo, ¿yo cuándo vas a ir a visitarnos a la tele? No. ¡Hola! Ay, yo amo la voz que tiene, toda ronca. Durante estos meses. Hasta pronto, Joa. Que te vaya muy bien en tu camino. Y recordá que este siempre será tu hogar. Hasta luego, Joita. Porque sabemos que te veremos muy, muy pronto. ¿Y qué? ¡Sorpréndase, Joana! ¡Sorpréndase! ¡Sorpréndase otra vez! Todo lo que aguanté.